La Unión Peruana del Norte, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, presenta el proyecto de parejas misioneras, de dos en dos, cada uno salvando a uno. El mundo ya estaría evangelizado si hubiéramos seguido el método de Cristo. Si en vez de hacer tantos planes, nos hubiésemos preocupado en organizar a los miembros de iglesia en parejas, de dos en dos, y entrenarlos con el objetivo de buscar a sus amigos, parientes y vecinos, ya hubiéramos acabado la obra. El Espíritu de Profecía declara, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. A pesar de que encontremos corazones duros y mentes secularizadas, la afirmación profética es, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Naturalmente, esta es una expresión que no excluye otras actividades evangelizadoras de la iglesia, sino que enfatiza la importancia de hacer lo que Jesús hacía. El método de Cristo tiene como fundamento el amor y la amistad, y está probado que las personas no buscan doctrina. Las personas buscan amor y amistad sincera, y los miembros de iglesia deben ser embajadores de amor. Si seguimos el ejemplo de Jesús, con toda seguridad tendremos el mismo éxito que él tuvo. Nadie se resiste a la atracción del amor y los actos de bondad basados en la amistad. Por eso, en el año 2014, en toda Sudamérica, será un año en el que los grupos pequeños tendrán como énfasis el evangelismo por la amistad. Y en la Unión Peruana del Norte, nuestro lema será, de dos en dos, cada uno salvando a uno. Todos, niños, jóvenes y adultos, trabajando con el propósito de llevar por lo menos una persona a los pies de Jesús en el año 2014. Dios te bendiga en esta labor de salvar personas y preparar a un pueblo para el pronto regreso de Jesús.